El grupo étnico cubeo, y tenemos el casabe, que es la comida tradicional, el extracto de la yuca brava, el famoso gusano tapurú. Como lo pueden ver, es una de las comidas típicas del Baupés. Lo cocinan, se calienta, o si quieres se lo come así cocinado. Entonces vamos a proceder al consumo de esta comida del Baupés. Y cuando se come la quiñapira es como la ira de Dios. Es algo bien violento, bien picante. Así que vamos a comer. Es quiñapira. Estos pelitos, si se quiere. El gusano tapurú, para que sea más, más fácil el consumo. Y luego lo podemos deleitar, consumir el gusano, famoso gusano tapurucu y lo consumimos, que es un alimento espectacular. Tal vez usted preguntará que a qué sabe el gusano tapurú. Sabe parecido a otro gusano que se llama mojojoy. Desde aquí tenemos el chivé, o es la bebida típica de la región de los pueblos indígenas. Es la yuca brava, luego viene la fariña, y la fariña se mete en agua, o se le aplica agua, se le agrega agua, y queda el famoso chivé, que es la bebida de la cultura de los pueblos indígenas, y que cuando se hace la labor misionera, pues parte del trabajo misionero implica aprender a comer estas comidas, acompañar a las comunidades. Dios es un Dios grande de misericordia, que puede llevar su obra salvadora a los pueblos más distantes del mundo, incluyendo a los pueblos indígenas de las selvas del mundo entero.